aunque estamos en la comunidad de Upala, del cantón de Upala, pero Vijagua tiene características muy interesantes y muy propias, ¿verdad? A nivel de identidad con la comunidad. Entonces es una comunidad muy organizada que te permite, sí, caminar alrededor de la comunidad y decir, sí, mira, tiene comercio, ¿verdad? Y desde el Banco Nacional, ¿verdad? Cajero, hay supermercados, hay farmacias, todo lo que uno ocupa en realidad, uno lo puede encontrar acá en la comunidad de Vijagua, muy bien organizado, ¿verdad? Hay una asociación que trabaja muy fuerte por la comunidad, por el desarrollo. Y a nivel de grupos sociales hay gran cantidad. Tenemos cooperativas, asociaciones, comités. Como tenemos afines con la parte naturaleza y muchos éramos guías en ese momento, bueno, todavía somos, entonces quisimos hacer algo con la parte ambiental y fue como surgió una idea de lo que era un programa de siembra de árboles. Más o menos inició en 2005-2006, pero se ocupaba que el grupo estuviera formalizado de alguna forma, ya sea asociación, cooperativa, ¿verdad? Entonces tomamos la iniciativa en 2006 y en el 2007 se formalizó la cooperativa como una cooperativa autogestionaria de servicios turísticos de Vijagua y se llama Cooperativa Juvenil Vijagüeña porque en ese momento, bueno, todavía somos jóvenes, pero éramos más que todo, habían miembros de 15 años hasta 25 años. Hemos venido trabajando en la parte de siembra de árboles muy fuerte, por dos razones. Una es porque el lugar donde estamos ubicados se encuentra en lo que es dentro del volcán Tenorio, volcán Miravalles. Entonces existe un corredor biológico que se llama así, Tenorio Miravalles, donde propiamente Vijagua está en el puro centro, ¿verdad? Entonces es muy bonito ver monos perezosos cruzando la calle, ¿verdad? Etcétera, pero ocupan la ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, entonces el programa de sembrar árboles llegó a apoyar y a sembrar árboles en lugares, ¿verdad?, alterados por el hombre o por actividades agrícolas o ganaderas o en lugares de nacimientos de agua. Se empezó a contactar con una empresa, ¿verdad?, que certifica empresas de carbono neutro y así fue que como COPEJUVI pasó de sembrar 500 árboles en un año a sembrar 5000 árboles en un año, ¿verdad? Desde 2007 al 2012 tenemos más o menos 12000 árboles sembrados y no es solamente, o sea, el programa no es solamente sembrarlos, es nosotros somos responsables del cuidado de esos árboles por 3 años. La idea ojalá es formalizar un programa de siembra de árboles, pero más que todo de educación ambiental. Y por supuesto a nivel de turismo, que la cooperativa sea un empuje para que esos miembros, esos socios, generen ideas de negocio, ¿verdad? Que cada miembro ojalá tenga una idea de negocio donde la cooperativa lo apoye, ¿verdad? Que si quiere, por ejemplo, meterse en la parte de transporte, ok, que la cooperativa lo apoye a esa persona. ¿Para qué? Porque viajamos en una comunidad que está en crecimiento y de aquí a 5 años el turismo va a ser muy importante. Es ahorita, pero yo sé que en 5 o 10 años va a ser muy importante y de la forma que hemos venido trabajando, que es un turismo sostenible, ¿verdad? Enfocado siempre al apoyo de la parte rural, la parte de la naturaleza. Ahora hay una gran variedad de lo que es, por ejemplo, en el servicio de hospedaje. Tenemos desde áreas de camping para los mochileros o la gente que tiene presupuestos muy bajos, ¿verdad? Que pagando 6, 7 dólares pueden acampar y tener acceso a una cocina abierta, a un baño, a un servicio sanitario, hasta hoteles, ¿verdad? Con habitaciones muy lujosas, muy lindas, ¿verdad? Y hay una gran variedad de todo. Y de igual forma, vamos, a nivel de servicios de alimentación, ¿verdad? Tenemos desde la típica soda, ¿verdad? Sodas, aquí pasan trabajando todo el día, es mucho trabajo porque Vijagua también es una comunidad de paso entre lo que es Liberia y lo que es Upala. Entonces hay mucha gente de la que vienen, pasan, ocupan servicio de alimentación. Algo muy interesante es que casi todos los servicios, el 99% de los servicios, son de propietarios vijagüeños. Todo es de gente local. Entonces es una economía hacia adentro, ¿verdad?, endógena, que nos permite el desarrollo de la comunidad. Ja,
Nicaragua es muy visitado por lo que son turistas que buscan la parte naturaleza, la parte cultural, ¿verdad? Pero curiosamente Nicaragua es visitado más por europeos que por el tradicional, digamos, norteamericano, ¿verdad? Por nacionales también, de hecho, digamos, en mucho tiempo fue un 60% y un 40%. Ahora más o menos esa anda igual, un 50% nacionales y un 50% extranjeros, pero depende de la época, ¿verdad? Recordemos que a veces ellos tienen vacaciones hasta en lo que es junio, julio, agosto, donde el nacional no. Entonces, ¿verdad? Es muy variado y principalmente vienen a lo que es visitar el Parque Nacional Volcán Tenorio, donde se encuentra el Río Celeste, ¿verdad? Que es el principal atractivo de nosotros como tal. Es el punto o la razón por la cual la gente viene a la comunidad de nosotros. Y después ahí puede encontrar que puede ser puentes colgantes, que puede ser cabalgatas, ¿verdad? Que puede ser un tour nocturno, una gran, o sea, gran posibilidad de ver ranas, anfibios, mamíferos, serpientes, ¿verdad? Puede ser mariposarios, puede ser fincas, entonces cataratas, que no solamente está el Río Celeste, está la catarata Vijagua, la catarata Zapote. Entonces, aquí hay actividades para hasta 4 días. Un turista se queda 4 noches, aquí hay actividades para todos los días. Y actividades diferentes, muy, de mucho aprendizaje, ¿verdad? Vamos, llega mucho turista con familias, con chiquitos que quieren aprender o estar en el bosque lluvioso, en el rainforest que le llaman ellos, ¿verdad? Y es de mucho aprendizaje. Y la parte de esa, de que okay, el turista viene a ver cosas, pero no es, digamos, cosas así típicas como son, ¿verdad? De ir a una finca a ordeñar, ¿verdad? De ir a una finca a ver perezosos, una finca donde haya heliconias, hay orquídeas, hay mariposarios. Entonces, eso es lo que ofrece Vijagua como tal, ¿verdad? Un lugar, un espacio donde ojalá dejen los celulares afuera y aparte y vengan solamente a la parte naturaleza y la parte cultura.